Bienvenidos a Tiempo de Básquet, Tiempo de NBA, programa número 12. Dani, no nos dejes. Hoy con el Big Three habitual. Carlos, Efren, Aníbal, ¿qué tal, chicos? ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué siempre, tal? Siempre se van los mejores. Ríete, que como se vaya Utah nos vamos a reír. Como se vaya Utah. No. Pero escúchame, Efren. Ahora ya sabemos por qué el lunes no se te cayó en ningún momento el internet. Estaba triste, ¿no? No, Utah no creo que le deje Wade entrar ahí, hombre. Wow. ¿Te imaginas? Pues oye. ¿O en Denver? El manager general allí. Ahora están poniendo pasta en Utah, ¿eh? Quieren hacer un buen equipo ahí. Sí. Eso es verdad. Bueno. A Utah, dejadnos tranquilos. Bueno, pues ya hemos llegado al programa número 6 de los playoffs y esto está que arde. Y se nos amontonan las noticias, chicos. Sí. Pero antes tengo una duda, Carlos. Sí. Después de tus comentarios del último programa, ¿qué tal se duerme en el sofá? Bueno, me dejó dormir. Me costó, pero me dejó dormir en la cama. Me costó, ¿eh? Tuve que estar ahí rogando, llorando, tal, pero bueno, al final me dejó, pero también me dijo, a ver, si estás todo el rato en el sofá viendo NBA y viendo hockey, total, vente aquí un ratito y luego te vas. ¿Te arropas ahí con las camisetas? Sí, aquí con las camisetas, el perro, que también da calor, aunque es pequeño, sí. Mira, yo como me porto bien, me regalan una botellita. Ah, bueno, mira. Bueno, ahora voy a contaros la verdad. Me echaban la bronca porque bebía en la botella de cerveza, que era agua, pequeña, y para los niños lo digo, era una botella de cerveza, pero tenía agua. Y daba mala imagen, macho, entonces. Esa es la realidad. Bueno, antes de empezar, nos cuentas, sí, cuéntanos el tema de las suscripciones, Aníbal. Pues nada, ahora que tenemos el afiliado en Tiempo de Básquet, os podéis suscribir. Está el método normal, que es por $4.99, dándole al botón de suscribirse. Y luego también tenemos la opción de suscribirnos con Amazon Prime o con Prime Gaming, que se llama ahora, que la suscripción es totalmente gratis. O sea, si utilizas Amazon Prime, puedes suscribirte gratis a nuestro programa, a nuestro canal. Muy bien. Pues nada, Hacer lo que es facilito. Incluso yo he podido. Bueno, la noticia, bueno, iba así un poco rápido, pero es que hay un montón. Efren, hoy te toca a ti, hombre. La noticia trágica de la semana, Dani Ainge abandona su puesto como director de operaciones tras 18 años, casi una leyenda. Incluso una leyenda de este canal. Este es el meme del canal. Bueno, y la noticia es que Brad Stevens le va a sustituir como en el cargo que estaba él y buscarán un nuevo entrenador. ¿Esa noticia está confirmada? Sí. Sí. La cuestión es, a ver, es que a mí no me extrañaría que dijeran, bueno, no encontramos nadie mejor, me pongo yo. O que pongan a uno que tal, por ejemplo, Keith, que no le salió demasiado bien, y luego diga, pues me pongo yo también. Ha habido casos de gente que es presidente y también ejerce como entrenador. Yo recuerdo Rivers en Clippers, al principio estaba así. Y Brett Brown en Filadelfia estuvo, no sé si llegó al año o algo así. Bueno, a mí me da pena por Stevens porque me parece un entrenador que con 44 años, que ya lo deje por los despachos, digamos. No sé. Y lo bien que va a vivir, macho. Sí, hombre, pero bueno, un entrenador le gusta entrenar. Sí. Sí, porque ahora a ver, que con todo lo que tiene ahí dentro, ya empezaban a hablar de que si Tatum, que si Kembas, o sea, ojo ahora, ¿eh? Sí, bueno, habrá movimientos. Hombre, a Kemba le tienen que intentar sacar, pero vamos. Es que les está ahogando ahí económicamente y luego no es tampoco la hostia. Va a ser complicado sacarlo, ¿eh?
Pues yo fíjate que a unos Detroit, a unos Oklahoma, a uno de estos, le sueltas unos picks o a un jugador joven que les Sí, guste y supongo, tal. supongo que cuestión de picks, que vayan soltando picks. Yo, por ejemplo, en Oklahoma es que lo veo muy claro. Nivelan los salarios, recuperan a Horford y luego lo que tenga el impuesto revolucionario que tengan que pagar de pico jóvenes. Un pivo tampoco les viene mal. Movimientos va a haber. Ya ha habido el primero. Vamos a ver ahora. Ahora tiene que haber movimientos en la plantilla. Va a haber muchos jugadores que no sigan. Fournier no va a seguir. Bueno, que no sigan. Bueno, vamos a ver. Partiendo de la base que ya tienen pues los 60, 70 millones de Tatum y Brown, pues a partir de ahí, lo que le den a Smart y lo que quede. Y treinta y tantos de quemas, si es que le tienen que sacar. Y luego lo de Tristán, 10 37. millones Tristán también, macho. ¿Pero Tristán termina o...? No, le queda otro. Le queda otro. Es duro, Tristán. Claro, 10 millones por ese pívot. Tristán no está triste con ese contrato. Dani, ¿y Bueno, ahora qué vamos a hacer, por Dios? se ha hablado, bueno, como decís, se ha hablado de Utah, espero que Utah no. Pero bueno, podría ir a otro. Ainge, ¿en qué equipos jugó? Jugó en Phoenix, que no creo. Pues está ahí James Jones. Jugó en Es que Boston. Pero aquí es que Utah nos tocaría mucho. Danny Ainge ha hecho una propaganda muy mala estos años, cuando ya dijo hace unos cuantos que no iba a arriesgar nada en traspasos ni nada, porque hasta que no se fuera LeBron nadie iba a poder ganar un anillo. Joder, anda que también Después de un decir genio. eso, ¿quién lo coge para su franquicia? Bueno, es cierto que LeBron está llegando al final. Bueno, hay dos equipos posibles, ¿eh? Sacramento. Está Sacramento ahí. Ha jugado en Boston, Sacramento, Portland y Phoenix. ¿Te lo imaginas en Sacramento? Sacramento no me lo acordaba. Ojo ese tándem Luke Walton, Danny Ainge, ¿eh? ¿Qué tardes de alegría nos Pero puede dar? menos por menos en baloncesto es más. Eso decía Rajoy, ¿no? Mejor ahí hay un... Bueno, yo a Sacramento le quedaría muy bien. Bueno. Mejor que lo que están haciendo, vamos, no hace falta mucho. Te pongo No. yo. Él llevaba viviendo él creó el equipo de 2008 Sí. y luego es cierto que él le mete el palo A Brooklyn. a Pokorov, ¿no? Sí. Le mete ahí te envío este chavalito joven, Kevin Garnett, tómalo, este te promete, ¿eh? Y este otro te lo envío aquí con Terry, te lo envío aquí Oye, con Pierce. y no olvidéis el equipo que hizo en el día 17 o algo así, que juntó a Hayward, a Irving, a Horford, a Sí. Tatum, a esta gente. Lo que pasa es que, claro, Sí. el primer partido va y se lesiona a Hayward. Ahí tuvo mala suerte. Tuvo mala suerte, pero había montado un equipo muy bueno, ¿eh? Es eso, ha perdido mucho por estos 3 últimos años que a partir de ese equipo no fue capaz de renovar a ninguno. Claro. Y ahí No se fue le capaz de fueron renovar a mucha ninguno. gente, trajo a Kemba, y ahí, a partir de ahí ya acumula errores, pero lo anterior, joder, no lo hizo mal Sí. tampoco. No, no, lo anterior. Bueno, el Boston llevaba sin ganar un anillo desde el 86, que estaba él de jugador. Sí. Bueno. Bueno, venga, vamos a seguir. Te queremos, Dani. Y Bueno, esperamos verte pronto. seguimos con Coach K, Mike Krzyzewski, que deja los banquillos tras 42 años. Entrenador mítico de Duke, entrenador también de la selección estadounidense, del Redem Team de estos últimos años, hasta ahora que lo ha sustituido Popovich, pues lo deja una leyenda del baloncesto universitario y bueno, también en Estados Unidos. Allí es súper respetado. No sé si queréis comentar algo de esto, o seguimos. Bueno, Yo seguimos. seguiría, Sigue. pero un dato. seguimos. Lesiones, que bueno, tenemos ahí la lesión de Embiid, lesión de Davis, tenemos más lesiones que hablaremos luego también, tenemos el caso de Paul, tenemos el caso de ayer de Cole. Mike Conley. Bueno, una temporada tan comprimida con tanta carga de partidos,
al final es lo que puede llevar. Habíamos tenido, mismamente ayer, bueno, lo veremos luego, el partido de Utah, Utah ganando de 20 y Snyder seguía teniendo la pista porque se lo pidió. Mitchell quería seguir en pista. Y no sé si era, no sé si quién lo estaba comentando, si Fabricio Berto, creo que era el de Fabricio Berto y Oberto, pero sácalo de la pista, hombre, sácalo, que se te va a lesionar. La verdad que bueno, claro, después de una temporada tan amplia, al final LeBron no está bien. Bueno, son muchos partidos y es mucha carga para jugadores de mucho peso. Al final ya verás como los Nets, que han tenido a los tres tocándose los huevillos todo el año, han sido los más listos. Fresquitos. Pero es que es eso, han sido los más listos. Sí, no, porque bueno, no siempre está para tenían jugar. Dos. Tranquillo. Tres meses sin jugar, tres meses sin jugar. Cuatro. No pasa nada. A donde tenéis que llegar sanos es a... A playoff. Sí, al final si entras bien, eso, bueno, el load management, se habló mucho con Kawhi, que Kawhi pues en Toronto le salió bien, porque tenían un líder y en Clippers no, porque al final se quejaban de que no jugaba. Si lo sabe gestionar bien el entrenador y tiene claro los roles que le da a cada uno, y en eso parece ser que Nash, o si queréis le dais el mérito a D'Antonio, pues creo que lo ha hecho bien, ¿no? Eso parece. Un tío listo. Parece un tío listo, Steve. Salvo que, bueno, compró el Mallorca. Bueno, seguimos con Chris Paul, que no acepta... Bueno, ojo que Mallorca ya está en primera, ¿eh? Es verdad. Sí, es verdad. Bueno, seguimos con Chris Paul, que no acepta, lo habíamos hablado en uno de los primeros programas, que no, que sí va a salir de su contrato, no acepta la opción de jugador de 44, quiere firmar 100 por 3 años. El último palo de Paul. No va a ser el último, ya te lo digo yo. Tan gordo sí, ¿no? Pero todavía pegará. El último palazo de Paul. Correcto. No, pero cuidado, ¿eh? Y lo peor es que yo creo que se lo van a dar. Sonaba Boston esta tarde, ya estaban en varios diarios americanos y de Boston, que muchos le estaban pidiendo a Stevens ya que es la piedra que le falta a este equipo. ¿Qué, pero creéis que se irá a un equipo como Boston? O... Depende del playoff. O que si ganan a Lakers renovando por menos de lo que iba a tener, pueden presentarle una buena oferta desde Phoenix y añadirle competitividad. Veo que no. Yo veo difícil que renueve. Hombre, pero si ha rechazado 44, si le dan por 3 años, estamos hablando de que 100 kilos son... Son 33. Son 33, ¿eh? O sea, claro, el que busca, él tiene que buscar el tirón de que le ha hecho un buen año, y el bajón aquí nunca sabes cuándo te va a llegar. Ya. Puede pasar un año de hacer una temporada muy, muy buena este año, que va a estar en unos mejores quintetos, feliz, y a lo mejor el año siguiente te viene un bajón y haces una temporada mediocre y ya no firmas. Una lesión tonta, que estando como está, a la edad que tiene ya, cualquier lesión que tenga para un año... Sí. Le pasó a Margasol cogió su opción de jugador en Toronto, que creo que eran 25, así claro, 25 son muy jugosos, pero aprovechas el año del anillo y a lo mejor firmas 3 y no estás ahora jugando por 5. Pasa mucho. De todas formas, llegar a Boston es muy complicado, ¿eh? Cobramos como que, no hagan un signal trade o algo, claro, de eso. Claro, tienen que hacer algo porque, Kemba, están pillados por... Hay muchos equipos pillados, podría haber... Miami, lo habíamos hablado el otro día, tiene espacio. Es que ahora van a haber dos pases en el mercado. Los Knicks tienen espacio. Pero irse a los Knicks, bueno. No se va a Phoenix. Le falta a los Knicks. No se va a Phoenix. Pues, estuvo en Oklahoma, estuvo en Phoenix, ¿por qué no? Podría estar, sí. Es que ahora van a estar en Rose. Eso en principio, no fueron decisiones suyas. Pero bueno. Bueno, vamos a ver. Él habíamos hablado que yo creo que no se va a bajar el contrato para buscar ganar el anillo. Él quiere ganar otro tipo de anillos. El anillo de oro, el anillo de diamante, el anillo de zafiro. Correcto. Bueno, y ya por último, según Brian Robb, Celtics, ya lo hemos hablado, quiere mover a Kemba. No hay sorpresa aquí, ¿no? No.
A ver, que lo de Kemba se vio el año pasado con en la serie con Miami, que es que hizo Draghi lo que quiso con él, ¿no? Con los pick and roll y tal, y no defendía nada. Así que es que, vamos, no queda otra. Tal cual. Ahora mismo es un lastre para Boston. Sí, aún encima este año ha pasado más tiempo lesionado que jugando. O sea, sumas todo, sumas que ya cuando juega, no, bueno, nos lo comentó Aníbal varias veces, que de esta serie poco se notaba la diferencia y aún encima mayor parte del tiempo lesionado. Solo suma bueno, millones él, pero el resto... Damos un repasito al cuadro, rápido. Sí. En el oeste, Utah ya se ha impuesto a Memphis 4-1 y las demás eliminatorias están todas 3-2. Dallas se adelanta a Clipper, Denver a Portland y Phoenix a Laker. Y esta noche puede que se cierren dos, ¿no? Sí. Luego lo veremos. Esperemos que al menos, sí, yo espero que las dos se cierren, ojalá. ¿Para qué me voy a engañar? ¿Para qué nos vamos a engañar? ¿Para qué alargar? A ver, yo creo que LeBron merece vacaciones para dar clases de salsa, hombre, y para promocionar la peli. Claro. Carlos, dime. Si juega un partido más Phoenix y Laker, no pasa nada. Pa. Encantados en Denver, 2 días más de descanso. Bueno, en el otro lado del... Pero hay peligro de que el que pase sea Lakers. Yo creo que por eso mismo. Ese es el pánico de Carlos. No es que descansen más o menos. Yo te voy a decir una cosa. Yo viendo los partidos de Lakers, no le podemos tener miedo a estos Lakers. LeBron y Davis. Sí, sí, pero a ver, pueden coger ritmo, pero tampoco hay magia. Va a ser la semana que viene. Pero si es que, aunque ganaron hoy los Lakers y jugara a Davis, Davis no va a estar bien. Hoy ni dentro de 3 días para el siguiente partido. Y bueno, no es que solo estos dos, es que el año pasado los secundarios aportaban mucho. Es que este año están Caldwell Pope también tocado, Caruso no está encontrando. Porque al final todo es una cuestión de dinámica. Cuando el equipo va bien, todo es felicidad. Rondo en los vecinos. Sí. Danny Green en Filadelfia. Green era muy importante, que yo creo que no se le supo valorar. Sí. Ni a Howard tampoco, ¿eh? Howard tampoco. Ni a Howard ni a McGee, ninguno de los dos. Efectivamente, ninguno de los dos. Se pensaban que se iban a ir todos y se iban a quedar con LeBron, Davis y Caruso y que iban a sacar los partidos como los sacaban el año pasado. Y Howard es mucha experiencia, Rondo también. Y le ponía mucha intensidad. A la segunda unidad le ponía mucha intensidad que ahora no la tienen. Ahora en la segunda unidad sale Kuzma, que son flojeras. Y no hay que olvidar que el año pasado... Sí. No, digo que Rondo no es Schroeder. Schroeder es lo que es un anotador, pero cuando no le entran, pues no le entran. El otro día 0 de 9. Bueno, pero que lo más importante yo creo que de eso es que no cuentan con que el año pasado a Denver le ganan porque Howard y McGee sacan de quicio a Jokic. Sí. Con faltitas, empujones... Sí, y por decisiones bastante arbitrales, justamente eso. Bastante dudosas. Pero es que, mira, se habló mucho al principio de año, que habían mejorado la plantilla, que, bueno, ya hablaremos de la serie, pero que yo es que lo dije al principio de año y lo hablé con colegas. Yo creo que empeoran, porque su estilo de juego, vale, Marc Gasol, todos pensamos en el Marc Gasol es mejor jugar que Howard, pero para este equipo, Howard y McGee son mejores que Marc Gasol y que Harden. Sí. Eso Danny Green es mejor que Matthews. Mucho, pues, de calle. Entonces, claro, van cada un pasito. Rondo es mejor que Schroeder, aunque Schroeder te meta más. Entonces, claro, sí. vas bajando un poquito, el equipo queda, pues, eso, muchos poquitos, y más unas lesiones tal, y bueno, la temporada es la que es. Se mete en más. El... www.tiempodebasket. Entréis ahí en la página web y leéis el artículo No es oro todo lo que reluce. Sí, sí, es lo que iba a decir yo. Lo clave. Tú sacaste el artículo ese y lo estuvimos hablando, no sé si te acordarás, un día por Twitter, que te dije,
muy, muy benevolente ha sido con los Lakers. No hay que hacer sangre. Bueno. Se puede dar la opinión sin hacer sangre. Bueno, en el este, Philadelphia y Atlanta ya han llegado a semifinales y en la otra semifinal, Brooklyn y Milwaukee, que ya empiezan a jugar este mismo fin de semana. El sábado, a la 1:30. Sábado 1 y domingo al otro. Y el domingo al otro. Philadelphia y Atlanta el domingo. Y el oeste también podría llegar a empezar alguna semifinal el propio domingo. Que se nos ha descuajado en Gavesta. Sí, si hoy ganan tanto Phoenix como Denver, el sábado ya juegan el primer partido. Y si Dallas gana mañana, empezaría el domingo la de Utah. Los dejarían 3 o 4 días, ¿no? No. Hay que darle. Hay Olimpiadas. No te olvides que hay Olimpiadas. Hombre, claro. Ya, pero... Y muchos sí, están ahí en sus preselecciones para los Juegos Olímpicos. Los canadienses, por ejemplo, están ahí todos ahí apurados, aunque bueno, ya han soltado a todos. Ahora ya tienen bastantes, ya yo con lo que tienen, yo he visto el nivel de algunos, Barrett, Brooks y tal, le debería llegar. Bueno, debería llegar, hay que ganar. Bueno, pues venga, vamos a ir repasando las eliminatorias que nos estamos enrollando un montón. Pero antes, vamos a ver... Ah, yo quería pasar este crudo momento. Es verdad que... Joder, anda que yo. No, hombre, aquí el único que se... Efraín, que despacho, está haciendo ya la goma, ¿eh? Estás como los Knicks. Bueno, si el 45D se va sumando, voy a empezar ahí a... Vamos, dale, ahí, 45. Mi punto... Raya baja H, raya baja punto, se ha puesto en primer lugar. Se nos ha caído Aníbal esto. Bueno, sí. Luego Aníbal, yo y Ayar estamos nada, ahí a nada. Bueno, y Carlos, Juan Carlos, Raptor Mon también. Quedan muchísimos puntos. Han debido salir como el 25% de... No, ¿qué digo? 25. Queda mucho aún. Queda esto muchísimo. Esto está empezando. Esto está empezando, efectivamente. Bueno, vamos a ver muchas eliminatorias, como puede haber sorpresa. Venga, Fren. House Knicks, brevemente, porque esto brevemente, ya no es noticia. Porque la verdad es que ya llegaban, bueno, lo que pongo ahí, los Knicks, lo habíamos hablado durante años, llegaban ya muy exprimidos. La rotación, aún encima, Thibodeau, que ya los tenía a tope, acorta la rotación, quita Payton, Noel con problemas mete a Gibson, los veteranos, lo pongo ahí, fatigadísimos, Rose, que hizo una gran temporada cada vez a menos, y eso hace que, bueno, pues al final los Hawks son súper superiores, Capela, muy buena serie, muy, muy buena serie, se come a todos los pibos de los Knicks, y aquí pongo la clave. La clave es, Randall pasa de jugar más mejorado en la temporada regular a más empeorado en playoff. La verdad que ha hecho unas series horribles. Terroríficas. Horribles. ¿Eh? Porque ayer ver los números y no sé si hace 23-18. 23-13. Hace un partido terrible, malísimo. Malísimo. 8 pérdidas, todo el rato malas decisiones, mete un par de tiros y bueno, pues sí. 23-13. Sí, 23-13, pero con 8 de 21. Sí, 8-21, pero es eso, 8 pérdidas. Hubo un momento que llevaba 8 pérdidas y 0 asistencias. O sea, un desastre. Barrett mejora un poquito los dos últimos partidos, pero también muy mal. Entonces, bueno, a partir de ahí, claro, se quedan totalmente sin anotación. Y un Atlanta normal, que lo pongo ahí, una de las grandes armas que tienen es el tiro exterior, 9 de 34, no están bien. Hay un momento que van 1 de 14, no metían uno hasta que mete Werther. De banquillo muy poquito, lo poco que hizo Werther, pero un partido normal de Young, porque, claro, mete 36, creo, pero mete 10 de 28, se tira la zapatilla. Y eso sí, para mí dos jugadores, los dos más clave, aparte de Young, ¿verdad? Para mí Capela es súper importante, ya lo he comentado, los rebotes buenísimos, y Hunter, el papel de Hunter. Hunter me ha sorprendido muchísimo. Sabíamos que era un muy buen defensor, pero es que está aportando en los dos lados. Cogía todo el rato al mejor jugador de los Knicks, a veces era Rose, la mayoría de veces era Randle, lo secaba totalmente y luego encima aportando en ataque. Una muy, muy buena serie. Y bueno, pues lo que pongo ahí,
Ahora llegan los Sixers y no te llega con 9 de 34 y 10 de 28 de Young. Tendrán que subir mucho el nivel si quieren sumar partidos. Bueno, os hago la pregunta. ¿Hasta dónde creéis que pueden? ¿Cuánto creéis que pueden sumar los Hawks? 4-0. ¿4-0? Sí, para Filadelfia. Hemos hablado del problema de Embiid. Bueno, ya, bueno, bueno. Igualmente, 4-0. 4-1. Yo no contesto. Yo creo que muchos teníamos en el bracket a los Knicks, ¿no? Yo tenía los Knicks en el bracket. Yo tenía Atlanta. Pero ahora la eliminatoria con Filadelfia, si hubieras llegado como iba, yo creo que Filadelfia pues un 4-1 o algo así. Pero claro, ahora con lo de Embiid el tema cambia totalmente porque no sabes cuántos partidos va a jugar, ni cuántos minutos, ni en qué estado, y bueno, ni nada. Es una incógnita ahora mismo. Atlanta tiene buenos pívots, pues tiene a Capela, tiene a Collins. Ayer juega muy poco, ¿eh? Pero Okongwu carga bien el rebote. A mí me gustó Okongwu ayer, ¿eh? Pero te voy a hacer una pregunta, Efren, y ya si quieres pasamos. ¿Por qué en un partido como el de ayer solo juegas con 7 jugadores más Milan? Y le das 6 o 7 minutos a Mo William. Y hostia, es que estás quemando el equipo, que no lo necesitas ya. Efectivamente. Y bueno, el partido, a ver, lo veis ahí, es un más 14, pero el partido está roto, es más 20, el partido es muy fácil, es muy cómodo. Sí, Mamila no pasaba una ronda de playoff, mira que hemos hablado aquí de buenas novedades, desde 2005. Joder. Desde 2005 no pasaba ronda. Yo veo la eliminatoria, evidentemente, muy para Sixers, porque defensa los va a destrozar, tienen las armas perfectamente para parar a Young y para desquiciarlo incluso. Pero creo que sí que puede robar alguno a Atlanta, ¿eh? A ver, depende mucho de lo de Embiid, ¿eh? Depende mucho, sí. Pero porque bueno, mira, aún sin Embiid vería un 4-1, 4-2 para los Sixers. A ver, es que al final el que te quiten a Embiid, te están quitando una pieza del engranaje. Es decir, si estos Filadelfia estuvieran toda la temporada jugando sin Embiid, tendrían ya creado sus automatismos. Pero claro, cuando llega el ataque estático, llega el balón y se lo dan a Embiid. Entonces, claro, es como si te juntas con 4 que no has visto nunca jugar. Claro, cambia totalmente lo que están acostumbrados a hacer. Tienen que coger responsabilidades otros. Bueno, ya hablaremos de la serie. Ayer coger responsabilidades Carrin. Tobias Harris está dando el paso que se espera. Bueno. Si estos Filadelfia jugaran toda la temporada sin Embiid, pues yo estoy convencido. Con otro pivot y tal, porque claro, están un poco cojos. Sí, mismamente con, bueno, no, jugando 25, Howard a lo mejor. Howard ya lo veo ahí, es que lo que tienes fuera, Howard lo le pides que defienda y coja rebotes, que es lo que hace. Sí, pero ya es otro, pero además ya es otro perfil totalmente diferente. Howard está ahí para ayudar a los demás, para hacer sus bloqueitos, su coger sus rebotes, defender, intimidar, un juego totalmente diferente al de Embiid, que amasa balón. Entonces, bueno, voy a comentar rápidamente lo de Filadelfia y los Wizards. Mira, hablábamos que era muy aburrida la serie y tal, y el cuarto partido, pues bueno, pues seguía igual hasta que se lesionó Embiid. Y en ese momento, Filadelfia cayó en shock. Llegaron ahí ganando de 11 y pasaron a menos 14. River comenzó a mover aquello, no lo daba con la tecla, mil cambios. Harris superado, otro del club Mirotic, 8 de 24. Se llevó, no sé cuántos balones, tapones se llevó. Pero el bajito de los de Washington, Isaac, este. Bueno, el base chiquitajo, le puso hasta un gorro. Ish Smith. Ese, le puso hasta un gorro a ese, macho. Tremendo. Simon se cargó de faltas y nada, jugó solo 24 minutos. Y luego el entrenador de Washington hizo un hack a Ben. Iba a sacar Filadelfia y aunque no fuera a Ben, falta. Para que fuera dos tiros libres. Sí. Me chocó eso. Curioso. Pero es que claro, llevaba 0 de 9 en los playoffs. Sí, en la serie. Cuando se lo empiezan a hacer. Luego no le salió tan bien, porque creo que ese partido sí que hace 3 de 6, pero el siguiente, que lo volvieron a hacer, ya le salió mejor. Sí, pero es que en el otro, en el primer cuarto van y ya empiezan a hacérselo en el quinto partido. Digo, este hombre... Sí, no, es que es eso.
Mira, Ángel, el comentario que te ponen aquí, Raptors Dan, te dice que te acuerdes de que esta serie sin Embiid le va a dar a Simmons el rol eficiente del equipo como segundo pivot. Ayer jugó de pivot. Yo siempre he pensado que como cuatro haría mucho más de lo que hace. Yo creo que Simmons como cuatro haría bastante más. Bueno, ahora mismo, en defensa, pues defiende al que le asignen y tal, y luego en ataque, él tiene un rol de jugar muy cerca del aro, después en poste bajo. Sube el balón, hay como dos, el ataque de Filadelfia va en dos oleadas, una primera que es la transición con Simmons para ver si sacan ventaja o intenta matarla, si no, pues da un pase para un tiro exterior. Y si no hay, pues nada, espera a que llegue Embiid y él se va a poste bajo y ya está. Y es que está jugando en ataque. Como River no le hace tirar, Brett Brown le metía en una esquina o le intentaba abrir y tal a la David. Pero con River juegan poste bajo. O sea, que es que ya está jugando de pivot este año. Y tampoco te merece mucho que nos entretengamos aquí. Y luego ayer ya sale Filadelfia con otro talante, ya me imagino que habrían repasado sistemas, estrategia de ataque, de estático. Y bueno, jugaron con un poquito más de fluidez, pero no obstante, estuvieron jugando como muy tensionados, bastante nerviosos, y iban todo el primer tiempo, el segundo, bueno, todo el primer tiempo y por detrás del marcador. Hay 4, 5, 3, 2, haciendo la goma y no consiguen ponerse por delante. Y una vez que se pusieron por delante, ya se fueron. Ya parece que se tranquilizaron y se fueron sin mayor problema de Washington. Por eso digo que, bueno, es que al final te falta el perro grande y... Y bueno, ¿cómo vemos la eliminatoria ahora? Yo he puesto ahí una serie de claves. La primera, lógicamente, la lesión de mí. La defensa de Trae Young. ¿Cómo pensáis que va a defender Filadelfia a Young? ¿O con quién? Con Green. Yo creo que va a poner a Green encima suyo. Green o Curry, sí. Yo es que el problema de Curry es que es mal defensor. Green. Y Green, el problema que tiene es que tiene un desplazamiento lateral un poco lento. O momentos de Zaibul o incluso de Simmons, ¿eh? Ayer, por ejemplo, salió con ese 5, Filadelfia. Sí. Y mira, yo no vería esto mal desde un punto de vista, porque es muy típica la jugada de Atlanta que sale Capela a hacer el pick and roll con Trae Young. Sí. Entonces, si hicieran eso, pues ahí podría cambiar a lo mejor Filadelfia y taparse. Y quedarse Simmons. Es que los cambios le tienen prácticamente 4 o 5 jugadores que le pueden aguantar cambiando. De todas formas, yo creo que a Trae Young lo mejor es hacerle flotarle un poquito para que tire de fuera, porque es que entrar y dobla el balón y Capela la mete para abajo. Tienen esa buena. Luego están haciendo una mucho, que es cuando le salen mucho, si salen al trap los 2 contra 1, suelta el balón a Capela o a Collins y juegan entre ellos. O Collins abierto a una esquina, depende. Bueno, no están jugando mal Atlanta, ¿eh? Sobre todo cuando no acapara tanto Young, porque hay momentos de que sí, lo que dices tú, si le flotas, hay veces que se empieza a tirar triples de 9 metros y no es un gran tirador. Claro, yo lo de flotar lo digo por eso, por intentar que invitarle a tirar. Y a este no hace falta achucharle mucho, ¿sabes? No hace falta mucho, ¿no? Y luego lo que hace también mucho Atlanta es hacer un doble bloqueo para que intente salir con ventaja Young. Sí, muchas veces empiezan con doble bloqueo arriba y jugar a partir de ahí. Luego, lo bueno que tiene Atlanta es que tiene otro jugador que puede, que es Bogdanović, que cuando está bien, pues también tiene mucho talento. Yo, Bogdanović, a lo mejor le puede parar perfectamente Danny Green. Sí. Defensivamente es un equipo Filadelfia muy superior. Raptors Dan nos dice que otra de las claves, bueno, nos apunta dos, es que
Harris tendrá un especialista defensivo sobre él, Hunter. Recordemos que ha estado marcado por Neto en la primera serie contra Washington. Y otra clave podría ser la profundidad de la plantilla de Atlanta. En el banco les sale Gallinari, Lou Williams, Harter. Pero tampoco han estado bien, ¿eh? Ah, lo comentaba antes Ángel, Lou Williams jugó 6 minutos ayer. Sí, sí. Yo es que la segunda unidad, aquí solo he puesto estos tres porque es que Okongwu juega 2 minutos, tres. Muy poco. Y Lou Williams sale el segundo cuarto y a veces no vuelve a salir. Sí, y eso con Nueva York, ¿eh? El más consistente es Werther. Werther. Werther sí que es un buen jugador, pierden un poco, bueno, supongo, yo Cam Reddish tampoco me gusta mucho, pero bueno, pierde que hay una pieza. Está jugando solo Monhill, pero no aporta prácticamente nada. Pero ¿y qué juega Hill también? 3 o 4 minutos. Sí, está, pero bueno, sale eso, el segundo cuarto y luego tampoco. Y Gallinari... que no aporta nada, Solomon Hill. ¿Y la pelea ayer en el descanso qué? ¿Verdad? ¿Cómo que no aporta nada? El empujón es a Noel. Había un ambiente bastante caldeado para lo que era, ¿eh? Los Knicks, no sé. Yo creo que ahí se equivocaron, pero bueno. Y Jaume va todo, ¿eh? Jaume va a todas las guerras que hay, va. Y Gallinari muy de rachas, ¿eh? Momentos de tal, pero bueno, no, tampoco tiene un buen nivel. Pero bueno, es un jugador fácil de defender, porque es muy lento. Sí, Gallinari sí es. Ayer hizo un contraataque y claro, es muy lento. Y le iban viniendo por atrás, entonces se puso muy nervioso y falló una bandeja. Muy lento. Y bueno, ahí tengo ahí también apuntado que Atlanta contra Nueva York anotó 104 puntos por partido y recibió 97. Sí, pero es que es Nueva York, que no es un equipo ofensivo. Sí, pero bueno, Nueva York era una de las tres mejores defensas de la liga, igual que Filadelfia. Con lo cual, bueno, también sí, pero Filadelfia sin Embiid anota bastante menos. Sí. Bueno. Yo creo que esta serie depende mucho de cómo esté Embiid y, bueno, aún así, sin Embiid, yo creo que Filadelfia puede pasarla perfectamente. ¿No? Te veo bajo de moral, Ángel, que sí, Sixers sí, están ahí arriba en el rost, en el break. Ángel nunca vota Sixers. Va de humilde, es el truco de humilde. Es que Doc Rivers es muy... un entrenador muy de 3-1-4-3. Muy clásico, muy de roles. Es que lleva toda la temporada, por ejemplo, dando pocos minutos a Maxi. Y es que, por ejemplo, es un jugador que es un cañón. Sí. Maxi a mí me encanta, la verdad. Y muy yo creo que así que vaya avanzando, lo va a meter menos. Pero la verdad es que se nota cuando entra, porque se genera mucho más. Y, por ejemplo, Milton, que estaba jugando muy bien toda la temporada, ahora se la ha cargado. Y a Colmar tampoco la saca mucho esta serie. Es que ha reducido un montón también la rotación. Lo que hace siempre con los jóvenes. O sea, los jóvenes Doc Rivers en playoffs desaparecen. Claro. Entonces, ¿qué juega? Con Hill y Howard y los demás minutos los reparte ahí un poco entre todos. Pero bueno. Entonces, bueno, ya veremos. Pero esta serie, cada vez que salía Maxi, le daba un aire al equipo bestial. Bueno, esta serie. Toda la serie, pero sobre todo cuando se lesionó Embiid. Bueno, vamos. En los enfrentamientos, solo para hacer un apunte, los enfrentamientos 2-1 para Filadelfia y el que gana Atlanta es sin Embiid. Y con más bajas, ¿eh? Sin Thybul, bueno. Con bastantes bajas. Sí, pero de los tres enfrentamientos en regular, en el primero era parte del protocolo que tuvo Filadelfia, que tenía muchas bajas y ganó Atlanta. En el siguiente tenía muchas bajas Atlanta y ganó Filadelfia. Quizá el único que sea algo más de referencia sea el último. Sí, que aparte fue una anotación bastante alta, por lo que veo aquí, 120 y pico. 126, 104. No, los que ganó fácil. Y ese fue el partido que estaban los dos equipos como más completos y bueno, ganó con cierta facilidad Filadelfia. Sí. Pero bueno, luego Embiid tiene también bastantes problemas siempre con Capela. Sobre todo a la hora de defenderle. Porque sí, hace los pick and roll y se le va y no llega. Es mucho más rápido que él. Claro, que le saque un par de faltas ahí. Yo pienso que ahí puede estar
la clave, por eso lo ponía antes de Capela, que Capela fue muy superior a los pivots de los Knicks, pero claro, ahora tiene que ser o superior, no digamos superior, pero minimizar a Embiid, siendo uno de los mejores defensores de la liga también, ¿eh? Por ejemplo, el año pasado. En algún tipo de situación. El año pasado, cuando jugaban contra Houston, con Harden y Capela, joder, les, se hinchaba Capela a meter mates. Uh-huh. Y en esta situación ahora con Atlanta, pues, va a pasar lo mismo, salvo que floten un poquito a Young para dejarle tirar. Pues si no, la va a meter todas para abajo Capela otra vez. Bueno, cuéntanos un poquito por encima lo de los Nets Celtics, porque ya es agua pasada esto también. Bueno, sí, los Nets dejaron sin opciones a los Celtics en todo momento. Ya en el primer cuarto se marchan de 7. En el segundo ya van 8 arriba, se van 8 arriba al descanso y luego ya en el último cuarto otros 7 arriba. El único cuarto que gana Celtics es el tercero, 28-27. Y básicamente la eliminatoria ya estaba sentenciada, faltaba la puntilla final. Luego, Boston no puso en ningún momento en apuros a Nets, pero veremos qué pasa contra los Bucks. Y mi pregunta es, ¿cómo parará Brooklyn el ataque de Bucks y sobre todo en zona a Giannis? ¿Qué jugador puede parar en zona a Giannis? Yo creo que se van a autodefender Durán y Giannis. Yo creo que se van a autodefender todo el partido. Uf, no sé yo, ¿eh? Sería cargar bastante a Durán. Yo creo que los momentos importantes sí, pero todo el partido... Es que Claxton no lo veo con físico todavía para parar. Sobre todo por tema rapidez y tal, parar a Anteto no lo veo. Bueno, vamos a pensar. ¿Qué 5 va a sacar los Nets? Porque hasta ahora han estado jugando con los 3, más Harris, más Griffith, pero yo Griffith no le veo de titular en esta serie. No, Jordan, creo. Que jugó el partido de liga porque estaba Claxton lesionado, pues le hizo un traje a Anteto. Es que Brook Lopez se puede hinchar. Si ponen a Griffin a jugar abajo, Brook Lopez puede parecer Jordan. Claro, entonces yo digo, pues meterán a Claxton seguramente. Sí, tiene toda la pinta. Y luego digo, joder, y si Claxton defiende a Anteto, Durán creo que se iría con Middleton y Harris con López. Es que la defensa de los Nets es que me hace agua por todos lados. Que salga de Andre. Va a salir Stoudemire. No, a ver, es el problema que tienen los Nets, porque también van a tener problemas para parar a Holiday incluso, ¿eh? Sí, claro. Y luego ahí pienso que... Lo mejor que tienen los Nets es lo que ha dicho Raptors Dan ahora, que la baja de DiVincenzo. Sí, muy importante, porque eran los jugadores que iba a intentar parar a Irving o a Harden. Bueno, ya he puesto posibles claves, y bueno, una es la baja de DiVincenzo. Para mí es muy, muy, muy importante, sí. Porque es un buen defensor exterior. Creo que sería el que se ocupara de Irving, además. Sí. Y ahora McConaughton no sé qué tal irá con Irving. Tampoco es mal defensor, pero bueno, es más lento, sobre todo. Y Irving ya sabemos que es una bala al tío. Irving le puede hacer un descosido a casi cualquier defensa. Sí. Pero es que siendo los 3 de Nets como son, realmente va a estar más en conseguir parar a los Bucks, conseguir parar a uno y llegar a las anotaciones que han tenido contra Miami, de 130, 120 y algo, porque irse a menos les puede costar, aún así, aunque consigan parar a uno de ellos, les puede costar. Sí, hay que contar que tienes 80-90 puntos asegurados entre los 3 animales estos. Harris, si le dan bolas, si Harris le llegan bolas, también tus 15 puntos te los metes sin problema. Claro, es que es un equipo que con 4 jugadores tienes asegurados casi 100 puntos. Fácil. O sea, no pero, hablamos de ninguna locura. Carlos, el problema es que Durán y Irving no sueltan el balón.
Ya, pero bueno, ha habido muchos partidos con una asistencia, macho, que dices, joder, chupones. Sí, pero es que el problema es que te los meten. El problema es que es eso, o sea... Bueno, no. Son muchos partidos. Habrá que ver el momento que no los metan tanto. Irving ha tenido solo un día de no meterlas, pero es que en ese día Harden se fue a los 41 puntos y Durant se fue a los 30 y pico. Ya se hicieron entre ellos 270 y igualmente sin hacer un buen partido y anotar mucho, Irving se fue a los 17, si no me equivoco, 17, 19 puntos. Yo creo que según avance. Van a sumar 90. Según avance los playoffs, van a chupar cada vez más. Sí. A ver, yo aquí veo una cosa. Yo creo que como plantilla, si contamos como plantilla, como roster, Milwaukee es más plantilla, pero el problema es que los tres tíos que tiene ahí, o sea, los tres bestias que tiene Nets, es que es eso, o sea, como tengas la mala suerte que les toquen los tres partidos buenos, tres o cuatro partidos buenos, es que ¿qué haces? ¿Cómo los paras? Es que ese es el problema. Pero yo tampoco te creas que la segunda unidad de los Bucks es gran cosa ahora. Como han perdido una pieza... Sí, yo tampoco creo que sea superior, porque los otros son buenos jugadores. Shamed, Green... Claro, bueno, Brown, sí, pero es que en un sitio hablamos de un equipo. En un sitio hablamos sí, de un equipo. Eso sí, que otro. Acaparan tanto ellos tres que no dejan tanto hueco al rival, digamos. Pero... A sus compañeros, me refiero. Pero, mira, es lo que dice Raptors Dan, que es lo que he dicho ya hace un momento, que... La defensa de Brooklyn es irrelevante. Para que Milwaukee gane, tendrá que hacer 120 puntos por partido. Es decir, los puntos que probablemente promediará Nets con estas tres bestias. Ese es el problema. Pero aquí va a haber un problema para Brooklyn que va a ser que yo creo que va a tener que ralentizar su juego. Porque Brooklyn, que normalmente juega con un ritmo bastante alto de bloqueo, lo que comenta Ángel, se la damos a Irving o a Durán y deciden ellos ya. O cuando está Harden, porque Harden normalmente cambian primero los otros dos y Harden se queda jugando con el resto del equipo y juega un poquito más bloqueo, va para adentro, saca faltas, que es cuando suma. El hecho de si intenta jugar muchos ataques, eso le viene muy bien a Milwaukee, porque Milwaukee lo que quiere es que le ataquen mucho para correr mucho. Que jueguen mucho, que ataquen mucho, para ellos correr, ellos transitar muy rápido. No se le adecua mal el juego de Brooklyn a Milwaukee. De hecho, en liga regular creo que le gana bien algún partido. A ver, es que la capacidad anotadora de Bucks es grande. Es muy grande. Es que ese es el problema. Si le juegas a puntos, Bucks tiene puntos, ¿eh? Claro. Y además defienden. Okay. Que no lo hacen los Nets. Claro, es que Nets tiene que bajar el ritmo, jugar a menos, que es precisamente lo que no le gusta a D'Antoni, que según vosotros es el entrenador. Si juegas al ritmo si juegas a ritmo de D'Antoni, a jugar a... Bueno, o lo que le gusta... Bueno, lo que le gustó a Nash ya era del 7 segundos o menos. Es que es lo mismo, si a D'Antoni se Nash van a hacer correr y tirar. Si juegas a ese ritmo, a Milwaukee le viene mejor. Porque Milwaukee es lo que quiere. Milwaukee lo que le viene mal es un ataque largo, donde ellos no... que se le forme la defensa luego. Ellos que se corra y haya muchas posesiones, a Milwaukee le viene bien. Milwaukee es el equipo que más posesiones hace después de Washington, que bueno, porque está Westbrook. Muchos acaban pronto. Sí, le interesa correr. A los Bucks les interesa correr. Claro, claro. Por eso digo. Porque además... En ataque estático, pues ya sabéis, balón el sistema, lo de siempre. Ahí tienen más problemas. Incluso, aunque los Nets no sean buenos defensores, también van a tener problemas para atacarle, porque tienen problemas, tienen falta de decisiones, se la damos a Middleton, se la damos a Holiday, a Anteto le cuesta generar, pero todo lo que sea, que ellos ataquen mucho, que fallen mucho, porque evidentemente hacer muchos tiros vas a fallar más, y que ellos puedan correr y meter canastas fáciles no le viene mal. Jugar a muchos puntos, es decir, jugar a... Vamos a meter 120. Bueno, ahí es más territorio, está en territorio Milwaukee, ¿eh? Bueno, tienen los dos equipos muchos puntos, la verdad es que sí, pero... Sí. Bueno. Mira, una interesante pregunta que nos hace Raptors Dan, dice que
si creemos que va a ocurrir algún enfrentamiento entre Harden y Giannis, sabiendo que los tíos se odian desde hace años ya. No creo. No creo. No creo, no creo. Luego ya en la última vez, porque sí que se habían odiado por el MVP que le quitó y tal, se llevaban mal y no lo elegía. Luego la última vez ya fue como, es muy bueno, es muy guapo. Me gusta mucho su barba. Tiene muy buen latín. Sí, ahora ya. ¿Alguna cosa que se podría poner fea? Harden sin barba. Y bueno, para acabar, ¿pensáis que Nas o D'Antoni van a defender igual a Anteto? Es decir, darle espacio a lo bestia para que tire de fuera. ¿O era Jordan que reculaba mucho porque no tiene velocidad? Yo creo que Giannis, si falla dos seguidas, le van a dar espacio. Si no, yo creo que deberían estar encima. Pero el problema es que si se ponen encima, ¿quién para Giannis? Es que es el problema. O sea, No, pero es que una cosa es darle, por ejemplo, Miami, pues le dejaba huecos, se ponían a un par de metros, pero es que cuando jugaron los Bucks contra los Nets, ahora en principio de mayo, finales de abril, sí. Los partidos, es que Jordan le dejaba 3 y 4 metros, se quedaba debajo del aro y le dejaba tirar. Claro, y Giannis tiró y no hizo tan mal porcentaje de triple. Es que con tal de hacer un 30 y pico, ya les llega. Ya les llega, porque tú lo que sea que no entre, por eso, o sea, yo creo que sí que le flotarán. Igual no tan exagerado, pero sí, pero le van a decir tira, venga, prueba. Por eso, yo no en este hipotético quinteto he metido a Clarkson, porque es más rápido y puede salir un poquito más que Jordan, porque es que Jordan, Jordan es para defender un envío, alguien así con kilos y tal. Hombre, el poste bajo. Es que Jordan ya es un capitán pirata con dos patas de palo. Jordan, bueno, aparte creo que no es del agrado de... Jordan está ahí porque es el amigo de tu casa. No es del agrado, no. No es del agrado de Steve. Y bueno, y ya para acabar, la segunda unidad de los Bucks ha jugado muy bien la serie. Muy bien. Forbes ha tirado triples a la bestia. Bobby Portis ha defendido súper bien. Tucker también. Bobby Portis está tirando también muy bien. No es un mal tirador, ¿eh? No, creo. Pues no sé si un 48% en la serie ha tenido o algo así, ¿eh? Ángel, una barbaridad. Te pregunta Raptors Dan que cuál equipo te gustaría que Filadelfia se enfrentara en la final de conferencia. Pues mira, Dani, tengo tanto asco a los Nets que se responde sola. Es que este canal vamos con Anteto. ¿Dónde tengo aquí Anteto? Aquí. No, queremos que gane todos los Bucks, ¿no? Esta eliminatoria. Yo sí. A ver, si a mí estos equipos hechos a base de amiguismos y esos rollos raros y tal, tampoco es que me caiga demasiado. A mí es que no me gusta juntar así, porque daros cuenta que en este equipo también estaba la Marcus Aldridge. Sí, por eso. Al final vamos a estar aquí, vamos a empezar a juntar esto antes, ¿no? Esto voy a ponerme a pili para abuelo. Esto en mis tiempos no pasaba. No, que es verdad, eso es de tal. Ahora hacemos más este año que venga. Hacemos el buyout de uno, hacemos el buyout del otro, hacemos tal y al final juntamos a los cuatro coleguillas, es que ¿sabes? Ahí. El buyout es relativamente reciente. Sí. Antes de... No, ahora pues... No, me voy aquí... Bueno, perdón unos cuantos millones y junto aquí no sé cuál. Bueno. Mira, yo estoy con Raptors Dance. Si es para enfrentarse a Filadelfia, prefiero que pasen los Nets que los Bucks porque me parecen más peligrosos. Bueno, son diferentes. Son dos grandes equipos. Entonces... La verdad es que no tengo predilección, ¿eh? Desde ese punto de vista de decir, prefiero a esto para Filadelfia y no sé qué. Me da igual. Van a ser los dos piedras dos de juguetes, cuidado. Dos juguetes a la de Filadelfia. Dilo, Ángel, dilo. Créetelo, no. Créetelo ya. No sé, bueno. Me da igual. No tengo predilección.
Yo quiero que esto esté bien y con eso es suficiente. ¿Lo reservarías todas las semifinales para que llegara bien a la final de conferencia? Es que como no sé exactamente lo que tiene o deja de tener o cómo está, pues... Hombre, desgarro de menisco son unas cuantas semanas. No, es 15, no es desgarro, es 15. Ah, yo he leído desgarre. Yo he leído en algún sitio 15, en otro rotura parcial. Es que se dice que es una lágrima. O sea, la palabra en inglés es una lágrima. Claro, lo que dices, o sea, es... El problema es eso, como realmente no sabemos lo que tiene o deja de tener, pues... Lo bueno es que es lo que digo, el menisco no es una lesión complicada. O sea, el menisco en principio se puede sobrellevar al menos un mes sin problema. Si está bien para jugar el próximo día contra Atlanta, pues que juegue. Pero si está un poco tocadillo, yo el primer partido jugaría sin él, a ver cómo van las fuerzas. Y probaría. Sí, yo también. Pero bueno. De todas formas, alguno sería bueno que jugara, porque luego estamos viendo que entrar directamente, claro, sin claro. Y tal. Sí. Pues me refería a reservarlo lo máximo posible. Sí, a lo mejor es lo que dice Ángel. A lo mejor jugar los dos primeros en Filadelfia y ganas igual. Y bueno, pues lo sacas a lo mejor a partir del tercero o cuarto. Claro, y ya le está dando una semana más. Entonces, bueno, sí. ¿Cómo? Pero el problema es que realmente yo no sé lo que tiene. Entonces, bueno. Bueno, llegados a este punto, antes de empezar la conferencia oeste, os propongo un juego. Tenéis que adivinar un jugador. Venga. Y os voy dando pistas. Con lo mal que se yo que era feliz ganando lo de la edad. Y ahora por cambiar un poco. Ya que no acierto el bracket, bueno, vamos a ver el juego. Bueno, pues en el chat también pueden jugar. A ver. Yo voy diciendo pistas y las voy diciendo más o menos fluidas. Vale. Es jugador. Está en activo. No sé que no penséis en ningún retirado, ¿vale? Ha jugado en 4 equipos y con dos de ellos ha disputado playoff. Bueno, yo creo que de momento no dice esto mucho, ¿no? Muy difícil. Fue elegido en segunda ronda con el pick 39. Fue agente libre al inicio de esta temporada. Jugó en la Universidad de Siracusa. Este año, como era agente libre, ha firmado un contrato de 3 años con una franquicia en reconstrucción. 3 años de reconstrucción. Os voy a decir una muy buena. Ha jugado con 2 de los 3 nominados a MVP. Hostia. Ya con no, esa... Franquicia de reconstrucción... No es Highwall. Ha firmado tres años. Beasley. No es Beasley. No. No, está jugando con Jokic. Tampoco es Highwall, que no ponían aquí en el chat. Con Jokic, claro. Aparte no tiene 2 playoffs. Dice Ayar, seguro que es uno de Filadelfia. que tiene que jugar con... Bueno, voy a repetir todo. Es que reconstrucción... Jugador en activo que ha jugado con 4 equipos, con 2 de ellos ha disputado playoff, fue elegido en segunda ronda con el pick 39, fue agente libre al inicio de la temporada y firmó 3 años con una franquicia en reconstrucción. Jugó en la Universidad de Siracusa. Ha jugado con 2 de los 3 nominados a MVP. Juega de alero. Ya me han matado. Juega de alero. No es Iguodala. No, Iguodala no. Juega en Detroit. Juega en Detroit. Espérate, cara, ya Detroit. Jeremy Grant. Jeremy Grant, es verdad. ¡Gano todos los juegos! ¡Hostia! ¿Sabes lo peor que estaba diciendo? Seguro que es de Detroit, pero yo he pensado en Pumpley. ¿Cómo está el nombre? Que estuvo el año pasado en...
en Plan o en Denver. Sí, creo que firmó 3 años también. Sí. Y creo que, sí, por eso. Yo cuando has dicho eso y de repente iba a decirlo y has dicho Alero y yo, ya me has roto. Y Jeremy Grant ha jugado en Filadelfia con Embiid y ha jugado en Denver con Jokic. Me estoy riendo con el chat. Canadian Chat ha dicho Irving y dice hasta con Google no gano nada. Tengo que darte más clases. Déjame volver a la cama y damos clases. Y te explico qué es esto. Bueno, Whopper. No creo que esté muy de acuerdo contigo en lo de que siempre ganas, Fren. Bueno, en esta no ha ganado Booper. Le hiciste el otro día el lío, ¿eh? Pero el próximo programa vamos a traer otro de la edad con el precio justo. Es decir, si te pasa... Eso sí, cada uno pone un cartelito, ¿eh? Como yo tengo aquí Jeremy Grant. Yo saco la pizarrita, tengo por aquí la pizarrita, aquí. Poner el cartel con la niña. Para las clases virtuales y venga, aquí. Yo la de la niña, que le puedo apuntar ahí con el... Lo digo por lo de ajustar y casarse, ¿eh? Bueno, bueno, pues venga. Me han otro punto, otro muesca en mi zapato. A mí sí que me va a hacer el lío en el chat. Efraín, qué pena que estos puntos no cuenten para la porra de para el bracket de los primeros. Sí, yo me voy a ir sumando. Eso iba a decir yo, Aníbal, que ya podía ser mejor en lo otro que en esto. A ver qué vale, gané ahí a Carlos que sale de su propio equipo. Es que le guardaba rencor, lo ha borrado. No se quiso quedar dándole el mismo dinero que le daba Detroit. No, pero él dijo claramente, él dijo que se quería ir a una ciudad negra. Y lo dijo, ¿eh? O sea, sí, que quería ser tal y quiso una jugada. Y dice, ostras. Y que quería ser el quería ser líder, pero dentro le daba la millonada. No sé cuánto. ¿Qué está cobrando? ¿20? ¿30? No, 20 me parece que era. Sí, están 20. Y Denver creo que le dijo... Que le igualaba, sí. Sí, le igualaba o se quedaba muy cerca. Pasa que él dijo claramente que no era el tema de pasta, que se quería ir a ser un líder y se quería ir eso. Y dijo muy claramente que con el tema de Black Lives Matter quería irse a una ciudad donde... Una ciudad negra, tal, no sé qué, y que Detroit era la ciudad del Motown y toda aquella historia. Bueno. ¿Ahora que ha llegado Gordon o Grant? Gordon es que yo... defensa gran en ataque. Sí, es que, ostras, Gordon me está desquiciando en ataque. Yo creo que es mejor jugador Grant. Sí, es que Gordon me está en defensa muy bien, pero es que en ataque me desquicia. Este es limitadito, sí. Sí, sí, bueno, me desquicia. Si no hay alguna mascota a la que agarrarse y hacer un mate... Sí, sí, ostras, una mecánica de tiro tirando a nula, ¿eh? Bueno, Aníbal. Esta es la eliminatoria de... Bueno, luego quedan 3 eliminatorias muy jugosas. Aquí en el oeste. Los Dallas ganaron el partido a Clippers. Se colocan 2-3. En Dallas, y en la defensa de Clippers, ¿quién para con el quinteto titular? ¿Quién para Boban? Ahora mismo no sé cuánto es lo que es, cuál es la estatura de Boban, 2 metros 20 y algo, ¿no? 2'24" por ahí, sí. Sí. Seguramente el más alto del quinteto sea Kawhi Leonard con 2'02" no, ¿es? Zubac cuánto mide, ¿no? No está saliendo titular ya. Ah, vale. Sí, Zubac no está en el quinteto titular. Digo de los titulares. Están jugando todos bases y aleros. Batum creo que está en 2-0-1 Kawhi, creo que Batum era un 2-0-6, ahora te lo digo, pero creo que estaba por ahí, en 2-0-6. Bueno, un poquito menos. Yo creo que un poco menos también, 2-3-2-4 por ahí. Batum, que es el que es más, aquí en la NBA lo ponen como center. 2-0-3. Sí, 2-0-3, exacto, lo ponen aquí como center, digo, pues es el que están poniendo. Pues 2-0-3 es más alto para parar a Boban. Ayer hubo unas cuantas jugadas de dársela por encima, cogerla, girarse,
Y bueno, es que no le hace falta ya casi ni saltar, la machaca en estático. Dice, aquí he venido yo, pum. Entonces, balones a Will, balones a Boban, es esto. Sí, es que no. Zuba, que pues, es el más grande del equipo, es un 2-13, ¿eh? Tampoco es ninguna... Sí. O sea, pero Boban, Mariano no es malo, ¿eh? 2-24, no. Boban, 2-24. 2-24 Boban y se enfrenta a uno que el más alto mide 2-6, hemos dicho, 2-4. 2-0-3 Batum. 2-0-3. Le saca 21 centímetros. Y aparte la amplitud, o sea, Boban es un tío delgado, es un armario. Y la envergadura. Sí, tiene unos brazos larguísimos. Y que da miedo, joder. Y tú imagínate estar ahí abajo y encontrártelo con esa cara ahí del de Big Fish. Así, se te yo me cago, con la cara que pone él. Yo me acojono. Bueno, luego Doncic hizo un partidazo, hizo una exhibición, participó en 31 de las 37 canastas de equipo. 78 puntos, decía, me parece que había... Sí. Es que es que no me acuerdo ahora los puntos que hizo. 42 con 14 rebotes. Y 14 asistencias. 14 asistencias. Asistencias, perdón, sí. Y 8 rebotes. Es que es una locura lo que hizo ayer Doncic. Y con un 46%, ¿eh? Y eso que se apaga al final, ¿eh? Sí, al final ya está reventado. Mete 40 puntos en 3 cuartos. Sí. El último cuarto, yo creo que solo mete, no sé si le meten la que le sueltan y que mete una especie de alley-oop palmeándola. Sí. El último cuarto solo mete eso y de hecho pierde. Al final se le veía fatigado. Pierde un par de balones. Pierde el balón que le da la opción a Mann en el contraataque. Él lo dice en el... a él le preguntan después del partido y le dicen, ¿cómo has hecho un partido tan grande? Y dice, ¿no has visto el último cuarto? Ha sido malísimo. Estaba ya muerto, no podía conmigo y se me ha notado, he perdido muchos balones, no ha metido canastas. Y encima con la espalda, bueno, con las cervicales que las tiene tocadas. Sí, cervicales. Que no que me había tocado. Y bueno, mucho mejor, porque en el cuarto se le veía quejarse todo el rato, se le veía con dolor y este jugó, la primera parte se le veía sueltísimo. Y el tercer cuarto sueltísimo. Luego, ¿qué le pasa por la cabeza a Kawhi? Sobre todo por el último tiro ese, con tiempo aún en el marcador, con tiempo aún para jugar, se le viene uno, está en demasiado escorado, punteado a tope, y se la tira y se tira un pedrusco. Sí, en medio se resbala, incluso casi se sale del campo. Hace una finta sin finta, o sea, porque finta que el otro se mueve un poco, pero que tampoco era una finta de aquella que dices para entrar y dar un paso, no sé. Para mí que quiere meter un tiro a lo Curry y no... Y no es Curry. Clippers necesita más de Rondo, de Marcus Morris y de Kawhi Leonard anoche. Anoche Rondo toda la serie muy bien y anoche Rondo un menos 19 de más menos, muy mal. Luego tuvo encima el pique con Kawhi Leonard al final del partido. Qué buen rollo de equipo. Y luego otra vez malos porcentajes en el equipo de los Clippers. No volvieron a tirar bastante mal. Creo que es un 36% en tiros de 3 y un 41% en tiros de campo. Exacto. Muy, muy flojos para lo que han sido los Clippers durante todo el año. Sí, prácticamente les concedían el triple. Sí. Ellos que habían sido, bueno... creo que es el equipo que, sin tirar mucho, eso sí, pero creo que es el equipo de la liga regular que más porcentaje tenía y prácticamente le cedían el triple como una especie de zona y le dejaban tirar y empezaron a fallar. Pero aparte, momentos de triples muy malos, de triples de Rondo, de triples de... muy mal colocados. Al final sé que se meten en partido por Reggie Jackson, que sí que están más acertados. Sí, y al principio del partido se colocan 7 o 9-0 los Dallas, y porque entre Paul George y no sé quién fue, meten 4 triples seguidos, que los primeros puntos de... las primeras 5 canastas de los Clippers son 5 triples, pero a partir de ahí, súper mal. Igualmente, durante ese periodo fallan un montón.
En triple. Es que y... si ves aquí, Kawhi 1 de 7, Rondo 0 de 3. O sea, los únicos que mantuvieron un poquitín fueron Jackson y Morris. Y bueno, y George, que también se tiró todo, pero bueno. O sea. Paul George vuelve a hacer un. No hace un gran partido en porcentajes, pero hace un buen partido. Yo creo que es el mejor de los Clippers ayer. Tampoco era muy difícil. Y bueno, lo mejor para Dallas, que Tim Hardaway volvió a acompañar a Luka, aunque fue con 20 puntos, si no me equivoco. Sí. Volvió a acompañarlo. El partido se rompe en el tercer cuarto, porque Clippers hace un mal cuarto ofensivo y defensivo, y Dallas se va por encima de 12, porque el partido había ido todo el rato muy igualado con varias alternanzas en el marcador. Pero a partir de ahí, a partir de los 6 últimos minutos del tercer cuarto, si no me equivoco, ya empieza los Clippers cuesta abajo. Y un muy buen último cuarto en defensa, porque les dejan en 16 puntos. Ya no da. Y bueno, lo he puesto ahí para acordarme como apunte. Hay una cosa rara, que el factor cancha no está sirviendo de nada en esta eliminatoria, ya que ninguno de los dos equipos ha ganado un partido en casa aún. Creo que no había pasado nunca. Es curioso. De 5 partidos, los 5 al revés. Es que, bueno, si sigue esta dinámica, yo lo estaba mirando hoy, y básicamente pues, el próximo partido lo ganará Clippers y pasará a Dallas, porque el último partido es en casa de Clippers. Si sigue la dinámica esta. Sí, sí, es un problema tener factor campo en esta línea de serie. Muy bien. Bueno, ¿y cómo lo veis en general? ¿Empatará Clipper? La verdad es que es una incógnita, de frente de razones, es una incógnita de la serie esta. No, nunca sabes por dónde te va a salir. Incluso a nivel de entrenadores, porque Lu había hecho cosas bien, ahora pues yo creo que se ha visto superado por eso, por algunas ideas que está metiendo Carra y de flotarles, de tal. Bueno, a ver si Lu responde. Es verdad que Dallas gana un partido prácticamente pues solo con Doncic y un poquito de Hardaway, que tampoco hace un gran partido. Sí, pero bueno, final, casi todos se anotan. Sí, pero... No mucho, pero bueno. Sí, pero bueno, por ejemplo, Porzingis está haciendo una serie lamentable. Horrible. Horrible. Ayer mete un triple importante, que es el que les pone 10 arriba, pero es lo único que mete prácticamente. Y luego Dallas ayer con 10 arriba, 2 minutos, hace un par de decisiones malas y le pone el partido bandeja, y Clippers aún así no es capaz de ganar. La verdad que esto puede salir por cualquier lado. Pero es que lo malo para Dallas y lo bueno para Clippers en este caso es que al final del partido lo que se ve es un cuarto malo sentencia a los Clippers, que pese a tener malos porcentajes para lo que han sido ellos toda la temporada regular, durante todo el partido, siguen dentro del partido. Sí, están. No se consiguen ir a más de 12 puntos en todo el partido los Dallas. Entonces, con que estén lo dije en los primeros partidos, con que Clippers empieza a enchufar un poquito más o aprieta un poquito más en defensa, cuidado, porque es que si ayer aprietan un poquito más en defensa Hardaway, el partido lo llevan los Clippers. Pero es que yo creo que el problema es lo que venimos hablando hace días, que el problema es que este equipo, o sea, los Clippers, es que no parece que tengan orgullo, no parece que sea así. Decimos siempre, sí, si se ponen a defender, se bajan del culo, pero para eso hace falta ganas y narices. Y el problema es que los ves y dices, es que yo no lo he visto, en ninguno de los 4 partidos he visto esa mordiente de decir, claro, o sea, vamos a sacar ahí el orgullo, que somos un contender, joder, es que los ves ahí como... Y es el único equipo de que prácticamente no tiene excusa, porque están todos. Sí, sí, por eso. Lakers ha tenido lesiones, Phoenix, Colo de Paul, Denver, Murray. A lo mejor. Problemas de Barton. A lo mejor con Ibaka sería otra historia. Bueno, sí, tienen a Ibaka. Sí, es el único. Sí, porque es el caro. Rondo Ibaka y ayer Ibaka seguro se le atortas.
si pasa lo que pasa ayer, igual, igual Ibaka le pega una galleta a Kawhi, pero claro. Bueno, vamos a ver, porque la verdad que siempre se espera más de este equipo. Yo pienso que si perdiera, el proyecto se deshace. Sí. Sí. Hombre, Kawhi, yo creo que este verano sin finales ya no aguanta otro año más. Pero también sería un poco tirar balones fuera, porque no está haciendo... Sí, ha metido partidos de 40 puntos, pero no está haciendo unos grandes playoffs. No, ha hecho... En las victorias ha hecho buenos partidos, pero no ha hecho una gran eliminatoria. Buenos partidos sueltos. Ha hecho dos grandes partidos, pero no ha hecho una gran eliminatoria. Mm. Es lo que decíamos, en el partido que ganan los Dallas con 30 y pico puntos de Doncic y 40 y pico de Kawhi, el hombre del partido es Luka Doncic. No porque hayan ganado, sino porque ha hecho mucho mejor en todos los apartados que Kawhi. Y Kawhi, que es un jugador defensivo, Doncic le está superando. Y es que ni siquiera le está cogiendo muchas veces. No, es que ayer, en los momentos que mejor, que más separa a Doncic, es cuando está Paul George encima de Doncic. Cuando Luka se ve con Paul George le consigue parar y es cuando menos puntos mete. Lo que pasa es que con bloqueos, cambios defensivos, cambios de defensas con los bloqueos y tal, ya ahí se rompe y le ponían a cualquier otro a Luka, y ayer Luka estaba sembrado. Anoche Luka estaba que le dabas le lanzabas un melón y te metía un triple. Efren, ¿llegan al séptimo o no? Si llegan al séptimo y gana Dallas, mejor para mí. Más descansito para Conley, mejor para mí. Es que a Dallas es que le tengo menos miedo que a Clippers. Clippers es lo que dimos. Tengo el miedo ahí del chas, de que hagan chas. Hago chas. Me aparezco a ti. Bueno, yo creo que van a empatar. Se van a poner 3-3 y llegarán al séptimo. Yo creo que hay séptimo. Sí. Y con lo loca que está la serie, cualquiera sabe. Pero va a ser una moneda al aire. Sí, es que esta es la serie que dice. Fíjate, yo pensaba que iban a ganar los Clippers ya después de haber ganado en Dallas y tal, y han vuelto a las andadas. Yo, si quiero sumar puntos, tendría que ganar los Clippers, pero que gane Dallas, hombre, vamos con Luka. Es que. Chaval bajo, joder. Ay, que lo de Clippers ya es tremendo. Bueno, pues nada, vamos a otra serie, chicos. Vamos a ver. Seguimos. Venga, ¿qué tenemos? Utah. Bueno, está poco que decir. Utah primero del primer clasificado de la conferencia oeste. Perdió el primero porque no estaba Donovan Mitchell. En el segundo salió y ganó los cuatro siguientes. Así que Memphis, lo voy poniendo ahí. Ha ido pasando cada vez, ha habido más cansancio, ¿no? De tener que jugar dos partidos duros de play-in, un equipo con una rotación muy corta. Bueno, en el primer partido sí que tuvo opciones, sobre todo por lo que pongo ahí, Gobert tuvo problemas de faltas, solo metió un punto la primera parte, mete 14 el tercer cuarto, pero solo uno la primera parte. Y, bueno, pues Memphis sí que aprovecha eso y es muy agresivo en la pintura, aprovecha que no está pues, para atacar Brooks, para atacar Morant. Clarkson y Mitchell aún no estaban del todo bien y pues Memphis va justito, tiene unos buenos minutos de Melton. Pero lo que pongo ahí, Brooks, Morant, Valanchunas, cada vez van a menos, ¿no? Empiezan a fallar los tiros, Morant se le ve muy, muy cansado ya, Brooks dentro de sus gestos de que gestualiza mucho y tal va a menos y Utah pues al final tiene más plantilla. Y ya en el de ayer ya el partido se rompe en el primer cuarto. Una tremenda primera parte de Donovan Mitchell. Si Donovan Mitchell coge el nivel que puso el año pasado en la eliminatoria con Denver, que les hizo una serie espectacular, hay unos duelos con Murray increíbles, ahí Utah gana muchos enteros. Ayer, primer cuarto, 47 puntos, les entraba todo. Los cinco titulares la primera parte meten el 70% de los tiros, que se dice pronto, pero es el 70%. Y Mitchell, la primera parte, mete 26 puntos, 5 asistencias, con 10 de 13, o sea, de ahí ya, pues mucho mejor.
Luego mueven incluso bien el balón, extra pass, quitando cuando el balón llega al Clarkson. Cuando el balón llega al Clarkson nos vamos ya. Pero el resto bien, jugando bien y bueno, pues más rebotes, más asistencias, más robos, prácticamente le superan todo. Grizzlies ya estaba, ya no tenía más. Y pongo ahí la duda, ¿no? De la lesión de Conley, que estaba siendo de lo mejorcito de la serie y tiene problemas en un tendón de una pierna, creo. A ver si puede llegar. Utah no pasaba de... No pasaba ronda de playoffs, habiéndose metido 4 años en playoffs desde hace... Desde hace cinco años. No te preocupes que va a venir Dani el año que viene y lo arregla eso. No, ya ganamos este año. Mira, el año pasado... lamentamos, falleció Kobe, ganó Lakers este año, falleció Barrington. Va a ir Dani con Kemba Walker aquí. No viene Kemba, no. Conley está jugando bien, deja a Kemba. Deja a Kemba estar. Utah juega mejor sin Conley. Bueno, tiene minutos, ¿eh? Tiene minutos. 10 minutos. Tiene, cuando no hace sus gilipolleces, ¿no? Es cierto que Mitchell, cuando va cogiendo ritmo, cada vez se ve... A mí me parece un jugador buenísimo, ¿eh? No sé cómo... Yo este año espero... Es que, claro, nadie... No se ha hablado de él prácticamente todo el año y es el mejor jugador, el jugador mejor en ataque, porque Gobert es otro rollo, del mejor equipo, y se ha hablado muy poco de él, ¿eh? Se lo robamos ahí a Denver por, no sé, por un paquete de palomitas. Sí, un tal Ty Lee, ¿no? Y alguno así, grandes jugadores que no sé ahora mismo por dónde andan. La verdad que... El otro día que hablábamos del draft de este año, que decíamos que era malo, claro, es que el draft de Donovan Mitchell, el año de Mitchell, del rookie del año, ese año fue Mitchell, Simmons y Tatum. No sé, parece que son de un draft anterior, Simmons, pues el de primer año. Bueno, yo confío mucho, ¿eh? Estoy viniendo más arriba, ¿eh? Sigo yendo de humilde. No pasamos ronda, no pasa nada, es muy duro. Estoy yendo de humilde. Yo creo que deberíamos quitar a los Clippers. Hay un equipo que aún hemos metido. Bueno, Carlos ya lo votó la semana pasada, ¿eh? Ya sí, la semana pasada ya lo metí. Vamos, que el próximo día que votemos vas a votar por Utah. Puede ser. Utah es lo que estoy viendo, me gusta. Os voy a decir una cosa, van a quedar 8. Si no votas a Utah, hostias. Son 6 a lo que votamos. Pues me resulta curioso porque el otro día estaba viendo, bueno, el canal de NBA España y tal. Todos daban por ganador a Lakers. Todos. Todos Lakers. Ay, y nadie le da que le pase de ronda, pero pobre Utah, hombre, que ganó 50 partidos. No, sí que hay una. ¿Quién es? Una de ellas. Atiga dice: Utah van a llegar. Atiga dice: van a llegar. Al final, que se cargan a los Clippers. Se cargan a los Clippers. Bueno, todos metían a Lakers en la final de la NBA. Algunos como campeones y otros como. Sí, yo creo que hay uno. Sí, Nets y Lakers. Y Lakers todos, se les va a desmontar. A esos les gano en el bracket. Bueno, de Utah poco bueno, más. Carlos. A ver si yo que se recupere Conley y poco más. Y ahora vamos a la serie bonita que tenemos hoy. Bueno, yo mientras voy explicando, podéis ir mirando el GIF porque eso fue el partido. ¿Vale? O sea, podéis ir mirando el GIF porque... Más o menos hizo lo mismo. A ver, un primer cuarto de Denver muy bueno, o sea, realmente muy bueno. Lo que viene siendo la tónica en los partidos en los que Denver ha ganado, que hace un primer cuarto realmente espectacular. El otro día lo hizo, o sea, Porter volvió a parecer el Porter de los últimos partidos de fase regular, Rivers en su ritmo, y Jokic metió muchos puntos, pero yo sigo diciendo que Jokic empieza a jugar cuando Nurkic se va. O sea, Jokic tiene un problema muy serio con Nurkic. Efectivamente. No hay que, muchas veces no hay que mirar los números. Jokic no hace un buen partido. No hace un buen partido. Hizo un buen partido cuando Nurkic se... Claro, con Kanter. Ve a Kanter allí y se le ilumina todo. Sí, porque, o sea, Nurkic, al igual que decimos... Mucho. Sí, se va cargando Nurkic casi todos los partidos de faltas.
Pero aparte, sí, pero... faltas tontas alguna. Sí. Hace dos seguidas, ataque. Creo que hace un ataque, defensa, y defensa es por ir un mate después de hacer una falta en ataque. Sí, sí, que la del mate era imposible. O sea, ahí sabías que iba a ser falta siempre. Y si es la quinta, sí. A ver, yo creo que es lo que le falla, porque no es un mal jugador, ¿eh? O sea, porque al igual que decimos que Jokic hace un partidazo por los puntos, no es verdad, un mal partido. Y al revés, Nurkic en 24 minutos hace un 13-11, pero sobre todo lo que defiende, lo que molesta y lo que desquicia. El segundo cuarto, lo que también viene pasando en la mayoría de partidos, o sea... un descalabro. También hay que decir, y no es por llorar, pero el arbitraje estuvo muy mal a favor de Portland en el segundo cuarto. Toma el pañuelo, Carlos, toma el pañuelo. O sea, fue un Carlos siempre nos trae aquí el replay de los árbitros. ¿Sabes? Fue un momento que yo veía, luego vi mi Twitter en caliente y digo, ostras, digo, uff, y tal. Estaba, ¿vale? Lo que el árbitro no ve. Fue realmente... Entonces, el dominio del rebote de distancias por parte de Portland, o sea, ahí sí que se vio la diferencia. Estamos hablando que hizo 45 puntos, hay 45 rebotes, 25 asistencias, y cogió 33 asistencias, hizo 33 asistencias, perdón, Portland, o sea, ahí fue mucho... No, al revés, Denver, me he equivocado aquí. Dominó el rebote, ¿ves? Lo he puesto mal. O sea, dominó el rebote y las asistencias Portland no Denver, joder, ya son días tarde esas horas. ¿Vale? Lo que decía antes. Estoy mal, ya. Y mira que hoy es la única noche en la que he dormido, ¿eh? ¿Ves? Una noche que duermo y estoy fatal. Mañana ya, madre mía, vaya. No, finito. Mañana no duermo, así que estaré perfecto. Entonces, no, pero eso es lógico porque al final, como el otro, mete todo el hilo a la asistencia otro día. Era todo ya. Juan Palomo Lillard ahí. Sí, sí, o sea, si veis, me estoy pasando generalmente en Denver. Porter Jr., buenas estadísticas, ¿vale? Sobre todo el triple que final. Hay muy buena asistencia de Jokic. Y Morris, que hizo un muy buen partido, ¿vale? Fue el base que realmente llevó al equipo, porque los suplentes, cuando estaba él, lo hicieron bastante bien. Pero es verdad que falló dos canastas muy fáciles que hicieron que el partido... si fuera a la primera y a la segunda prórroga, porque falló una bandeja solo a falta de pocos segundos y falló dos tiros libres a falta de también pocos segundos en la prórroga. Y bueno, yo quito que decimos 38 puntos, 11 rebotes, 9 asistencias, numerazos para un partido bueno a partir de Canter, malo, por no decir pésimo, hasta Canter. Sí, y luego, las prórrogas y final de cuarto, pero el resto sí que... Yo pienso que estaba siendo más lastre para su equipo. Porque sí, estaba siendo lastre. Porter Jr., el mejor partido. Monte Morris, muy buen partido. Partidazo. El Facu hace un partido... Facu hace un partido nefasto, o sea, nefasto. Decisiones pésimas. Jamaica Green no jugó mal. Howard, yo ya... Howard tiene unos minutitos, pero luego se ven los huecos donde están. Bueno, pero yo hoy aquí ya me pongo la medalla. Que dije, ojo este chaval, cuando Ángel no lo quiso poner, dije, que este chaval se le caen los puntos de las manos. Es un rookie, no ha jugado. Lo comentaban mucho en la retransmisión, que tiene un récord de puntos de no sé qué universidad. O no sé. Y a ver, el segundo calidad, partido metió. Calidad tiene toda, ¿no? Pasa que durante la temporada no ha jugado nada. O sea, es un chaval que no ha jugado apenas minutos. Y bueno, y lo que decíamos antes, Aaron Gordon, los tiros libres desquiciante. O sea, no he visto una mecánica más mala desde aquel que no hace mucho es el umbillo que se acaba de aquí. O sea, sí, ¿qué tirador de tiros libres más malo? O sea, yo, perdonarme, pero o sea, yo he jugado a baloncesto y era tirando a malo. Pero, ostras, el tiro libre es algo que no es demasiado complicado. Y un tío que llega a la NBA, que no sea capaz de tirar un tiro libre, dices, joder, o sea, no, me desquicia. Y bueno, en el lado de Portland, este señor, pues, que hizo lo que quiso, como quiso, cuando quiso, ¿vale? Okay. Y muy mal partido, aunque hizo buenos puntos, muy mal partido de McCollum. O sea, yo creo... que empieza a haber muy mala relación entre McCollum y Lillard. O sea, hubieron un par de gestos, un par de miradas de Lillard a McCollum por tiros de aquellos en plan de ¿qué cojones haces? O sea, realmente yo creo que McCollum
Si no pasan la serie, este año McCollum se lo quitan de encima. Porque... Se lleva hablando desde el principio de temporada. Pero es que en este playoff está viendo que la relación es tirando a mala. O sea, ves que cuando... O sea, no... No ves aquella camaradería que había. O sea, ya ha pasado... Hay algo que se ha roto ahí dentro. Covington aguantó muy bien a Portland. O sea, es que fue el único que más o menos lo aguantó. Powell a ratitos. Pero es que los demás, o sea... A Anthony aparte le tocó defender a Jokic también algunos minutos. Sí, pero Anthony en ataque, tiros muy malos. Para un veterano que al principio tenía que aguantar la prórroga de Anthony, lo que tiró y hizo un airball y todo. O sea, realmente muy mal partido. El partido que para mí es el partido de los playoffs me recordó un poco al partido que jugaron ellos dos hace 2 años, puede ser. Que también es con... Este es con 3 prórrogas. Sí, aunque a mí esta serie me está recordando más al final de la serie del año pasado con Utah, el Denver-Utah, que era ahí... Mitchell... Jamal Mitchell ahí, los dos metiendo puntos. Lillard cuando se pone así es prácticamente imparable, mete algunas... Sí. Y ahora, a ver, porque meter 55 puntos, hacer el partido que hizo Lillard con una estadística del 70%, o sea, que se dice pronto... No, metía todo. O sea, vale. La primera prórroga, yo ya pensaba que estaba cerrado el partido. Eran 8 arriba. 8 arriba. Y quedaba un minuto. Sí. Minuto y pico. Me empezó a meter triples, metió ahí un par de ellos, uno echándose hacia atrás, no sé qué. Yo ahí ya pensaba que tal. Hubo la falta esa que le pitan a porque aquel año, el año que. Sí, que luego no le dan tiros y luego mete otra. Sí. Porque esa eliminatoria, ese año de que se fueron un montón de prórrogas y Jokic se fue cansando cada vez más, creo que eran unas semifinales, que Denver ya venía de ganar 4-3 a San Antonio, y fue también un partido con muchas prórrogas que acabó ganando Portland y ganó la eliminatoria. Yo creo que aquí va a ser al revés, que este partido es muy importante para Denver. Aparte, Lillard juega 52 minutos, casi 53, McCollum 51, Covington 44, Powell 51. Dentro de lo cabe, Denver... repartió un poquito más, juegan 40 y 40 y pico. Sí, el que más juega es Austin Rivers con 46-58. Y tiene la mejor parte del partido de Denver, que es cuando falla Lillard y hace, Dios mío, por fin. No, es que era imparable, era increíble. No, eso da gusto verlo, porque eso es... Sí. Son cosas hay que ver, pasan pocas veces. Hay que ver mentalmente cómo está esta noche. Es curioso que las grandes exhibiciones de playoff muchas veces van con derrota. Sí. Sí. Se comentaba la de Mitchell, que ahora lo acabo de mandar, va con derrota. Derrota. La de Jordan, que es el récord de playoff, va con derrota. Y esta va con derrota. Bueno, y los partidos del año pasado también de Jamal, que hizo unos partidazos brutales contra Lakers, también fue casi un barrido. Hizo también partidos de aquellos espectaculares. Pero bueno, es una eliminatoria bonita. Espero que esta noche quede ya liquidada. Por eso, por el tema mental. Yo creo que sí. Y, por cierto, no es lo que pensáis, pero el amigo Zach Collins, caso aparte, ya lo haremos otro día de este personaje nefasto, nefasto. Sí, buen personaje, se le ve ahí. Eli Meyers-Leonard, vaya dos. Hemos pasado ahora de lo que el árbitro no ve a lo que el ojo no ve. Que los no ven. Tirar al banquillo. Bueno, Collins es una baja muy importante de Portland. Eso es prácticamente es el único que como pivot, los momentos que Nurkic la lía, podría defender ahí. Mm. Pero bueno, sí es cierto que es un poco pesado en la banda y tal. Bueno, pues seguimos. Sí es posible que gane hoy Denver, sí. Yo los veo hoy como favoritos. El partido, el quinto partido, aparte de eso, con prórrogas tal, después de todo el esfuerzo, perderlo es un palo duro. Es un palo mental duro. Es que además... Sobre todo porque aparte se tuvo que ver muy solo, es lo que dices ahí. McCollum no sé qué números hace, pero es un partido malísimo. Sí, McCollum, pues mira, hizo 18 puntos, pero 7 de 22. Pero, y 2 de 8 en tibes, pero además fueron puntos vacíos, o sea, no hubo... Sí porque creo que entre el último cuarto y la prórroga, creo que el resto del equipo hace como 1 de 20, 1 de 19. Mete 17 puntos Lillard en la prórroga, o sea, una salvajada. Bueno, sí, puede ser el final de este proyecto quedándose Lillard, evidentemente, pero es que yo pienso que el proyecto no está bien planteado, porque no es lo que necesita McCollum Lillard. No, no.
Y menos Powell. Sí, ahí fue otro error también. Sí. Y puede ser, como ya lo hemos comentado, es seguramente el fin de Stotts. Sí, pero fijo. Además es que qué mal equipo. Tiene mejor equipo como para tener que estar jugando 50 minutos con tres o cuatro tíos. Sí, sí. Es... Y no con cinco porque le echan por faltas, sino también. Sí, no. Si no llega a ser lo de Nurkić faltas, te juega con cinco jugadores de casi 50, de 40-50. El otro día jugó Kanter 3 minutos. La otra victoria. Hasta que lo echan por 6. Casi al final. Bueno, vamos para la última serie. Sí, poco hay que hablar de este partido, ¿no? Sí, a ver. Primer cuarto más o menos igual a este, tampoco demasiado, ¿vale? Pero el segundo cuarto se rompe. O sea, el segundo cuarto es un 32-10. O sea, ahí se rompe el partido. Schroeder 0. Caruso tampoco es un buen partido. McElmore fatal. Bueno, ya hemos visto aquí las asistencias. 29 asistencias para Suns, 14 para Lakers. O sea, eso ya lo dice todo. LeBron y Kuzma, los únicos que pasaron de 10 puntos. El amigo Bubú, que jugó poquito y hizo un muy buen partido. Muy buen segundo cuarto, sí. Sí, Booker a lo suyo. Vale, y ahora vienen las dos cosas que pueden ser principales. Paul, que se lesionó otra vez, bueno, le dio un golpe, no sabemos, hoy está como dudoso, pero bueno, no sabemos lo que hará, y Davis igual, yo creo que si Davis no juega no hay eliminatoria, o sea, punto, si Davis juega, tal vez, yo no le veo ganando 3 partidos seguidos a Lakers, tampoco, también te lo digo, ni con ni sin Davis. Bueno, son dos es verdad, dos, sí, joder, cómo estoy hoy. Pero de todas formas, vamos, es que Carlos, aunque juegue Davis hoy, yo creo que va a estar. Él quiere que se alargue la serie para que llegue más cansado. Que jueguen 8-9. Que jueguen 8-9, ya está, ¿sabes? Ajedrez, a 11, venga. Y yo creo que la polémica no, porque ya es lo de siempre. El gran capitán LeBron, el gran mentor. Abrimos este melón, ¿no? El gran líder. El gran líder, el GOAT, el tío que hace equipo, que todo el mundo quiere jugar con él. Nada, los 5 minutos, 4 minutos 38, creo, coge y dice: aquí os quedáis, yo me largo y anda. O sea. Sí, gesto feo. ¿Tiene alguno de esos? Booper dice: LeBron es motivador. Venga, ahora, Booper, suéltate, Booper. Allá lo sentimos, te vas a enfadar, pero venga, Booper, expláyate. No, la verdad, qué mala imagen a nivel de compañeros. Yo creo que no hay la química del año pasado. Pero el año pasado ya se fue en un partido a falta de 5 minutos. Eso lo suele hacer. Sí. Vamos perdiendo y encima te vas del banquillo siendo tú el mejor jugador del equipo y te llevas 4 palmaditas en alguno de los equipos que he estado yo. Claro, es que es eso. ¿Os acordáis que hace una semana que decíamos el tercer anotador del Lakers, Schroeder, puede ser decisivo en esta serie? Ahora que no tiene a Davis, 0 puntos, ¿no? Y además, pero eso es una consistencia. Es lógico también, porque claro, cuando tienes a Davis, el foco que es sobre Davis te libera un poco más a Schroeder, que necesita jugar con espacio. Si a Schroeder le pones un defensor tal, es lo que le se lleva es por velocidad. Ahora mismo tienen menos atención, le pueden ayudar más, porque el otro es darse el van a Dramo. Habéis visto, ¿no? Las pérdidas, o sea, Drummond perdió tantos balones como todos Suns juntos. Así que vas a decir, Drummond perdió tantos balones, incluso la mitad de los que cogió. No, Drummond es la leche. Pero bueno, hay que decir que pérdidas, LeBron hace muy mal partido en pérdidas también. LeBron maquilla un poquito al final para hacer un segundo cuarto terrible. Sí. Pero es que es lo de siempre. LeBron hay muchas veces que hace malos partidos, pero tiene unas estadísticas que básicamente él con acercarse al ano ya ha anotado. Entonces ya con eso se le suma. Y maquilla un poco al final, mete un par de triples, pero sí hace un partido malo, ¿eh? Sí, no está bien, se nota que no está tampoco... No está bien. Está pensando en los Looney Tunes. Sí, claro, ahí tiene que... Le falta la pócima.
Claro. Ojo que la mayoría de los de la peli están fuera ya. Hoy quedan fuera varios, ¿eh? Como pierdan Lakers y Portland. Pues sí. Pues sí, es que ya están, los que quedan, sí, Clay está fuera, tal. Bueno, es que solo quedan esos dos, porque luego las chicas van por otro lado. Cargamos ya los personajes, ya pueden ir a hacer la premiere. Sí, ya está. Pueden adelantar la fecha de estreno. Bueno. Hoy no votamos, ¿no? No. No, votaremos el lunes. El lunes. El lunes que ya tendremos a todos los equipos, ¿no? Y el lunes tendría que ser casi la definitiva, ¿eh? Bueno. Yo creo que deberíamos votar mucho más. Nugget, no, pues, Internet, Clipper, lo mismo. Yo dejaba mi voto para Jazz cuando quedaban solo dos, votarlo. Hombre, Clipper, lo mismo. Viendo estadísticas, tiene que entrar Hit. Viendo estadísticas aquí de lo que van haciendo, tiene que entrar Hit ahora, ¿no? No, bueno, lo que en este siguiente se tiene que caer Bucks. Sí. Sí. Bucks fuera. Pierden el primer partido contra Net y ya no nos lo creemos. Ya no lo creemos. Lo curioso. Y vuelven a entrar los Heat. Lo curioso, fijándonos en el este, es que los Nets nunca han estado en la primera posición, pese que hemos dicho en varias ocasiones de que son candidatos. Porque que nos caen mal a la mayoría. Claro, y nos cuesta votarlos. Cuesta ahí los Super Nuggets. Fíjate que ahí el que más. Tal son los Super Nuggets. Sí, está ahí con 3-2-1, básicamente está Nuggets 3, Clippers 2, Sixers 1. Sí, pero bueno, Nuggets nunca ha bajado del tercero también, ¿eh? Y Clippers claro, ha llegado a bajar al quinto. Sí que ha bajado al cuarto. Sixers también muy regular, ¿eh? Sixers. Nets ha bajado al cuarto. Tiene no, dos no, Nuggets, cosas. Nuggets, digo. Nuggets nunca ha bajado del tercero. Casi Nuggets siempre hemos tenido dos de cada conferencia entre los cuatro primeros, que era... Sí. Nugget Clipper una final y Net Sixer la otra. Eso es lo que nos ha ido saliendo casi siempre. Y luego ya, pues hombre, depende de la semana, sube uno, baja otro y tal. La subida de los Suns cuando al principio no nos impresionó. Luego la de la lesión de Paul nos hace dudar un poco, yo creo. Bueno, sí, pues el lunes votamos. El lunes votaremos. A ver quién nos queda. Pues porque aquí ya van a haber algunos a lo mejor fuera, ¿eh? De los que están aquí, a lo mejor ya no nos quedan los Clippers. Y ya está. Incluso, no, podrían incluso no quedarse los Nuggets también. Bueno, ya. A ver, incluso los Suns. Incluso los Suns. Claro. Pero bueno, yo creo que vamos a tener todos, vamos a ir. Vamos bien, vamos bien. Pese a mis votos, vamos bien. La media va bien. Yo, siendo sincero, yo creo que... Lo siento, Carlos, pero creo que los Nuggets se caen. Van a perder los dos siguientes. Uf, estás... Hostia, ¿eh? Declaraciones duras para cerrar el programa. Declaraciones duras aquí, ¿eh? No, una cosa, antes de cerrar. Un día que no se me va a internet en todo el rato y me voy triste, ¿eh? Pero por Dani, ¿no? Me parece que obligar. Ojo, ¿eh? Primer día de Dani sin cargo... No se me ha ido ni una vez, ¿eh? Pobre Dani. Debe estar triste en casa, llorando. Yo solo recuerdo que Aníbal... A lo mejor le cortaron internet a él, le cortaron el grifo. Yo recuerdo que Aníbal es buen pronosticador, ¿eh? Sí, sí, sí. Aníbal está ahí, aún está... Te lía para que votes tú lo contrario y luego él... Hace la juca, la triquiñuela ahí, ¿eh? Mira, una cosa antes de irnos es que me acaba de saltar una noticia hace 20 minutos o así, que se espera que los Pacers escuchen las ofertas de traspaso por Miles Turner en esta off-season. Se espera que los Lakers, Knicks, Celtics y Hornets muestren interés. ¿Quién? ¿Los Lakers, Hornets? Lakers, Knicks, Celtics y Hornets. Celtics, yo lo vería más en Celtics. Celtics se lleva hablando un montón de tiempo. Sí, es que más, el año pasado Hayward se iba a ir ahí, pero por Miles Turner, pero no lo quiso tu colega Danny Ainge. Pues fue una cagada. Sí, porque lo necesitaban. Al final trajeron a Tristan. Que vaya por Dios. Y luego con... Al francés con la excepción. Sí, con la excepción coger a Fournier. Madre mía,
el trabajo que va a tener Brad Stevens no, sí, son para arreglar el desaguisado que le han dejado. Pero tiene cosas a las que agarrarse, ¿eh? Sí, claro. Tiene cosas, pero... Pasa que da pena porque es un equipo que venía de finales de conferencia y ahora se ve un equipo que no está de los tres mejores del este, claramente, además. Entonces, claro, te quedas con ese rollo de hacer, creo que hizo dos finales en tres años, ¿no? De conferencia, por sí. Lo menos. Entonces, bueno. Suerte, bueno. Brad. Te deseamos más suerte que a Dani. Apago el ordenador. Antes de que me tires, me tiro yo. Bueno, despedimos rápido antes de que se me vaya aquí internet. Bueno, Aníbal, vas preparando eso, ¿no? Estaba mirando porque no están. No, es que no hacen. No está Planeta NBA. No sé. Yo aquí tengo, no sé lo que interesa. Yo aquí tengo a Fran Merino NBA o a J Cuadrado Deportes 4 o Ibai. No sé, yo iría, no sé cómo lo veis, Fran Merino, que está ahora con los rumores sobre X Paul, me sale aquí. Perfecto, por mí bien. ¿Cómo vale. es su...? Fran Merino NBA. Todo junto. Fran Merino NBA. Vale, mientras vamos aquí, como siempre, os dejamos... el correo tiempo de 3 nba@gmail.com. Nos dejamos nuestras redes sociales: Instagram @tiempo de 3 basket, YouTube es tiempo de basket, que luego subiremos esta pieza también allí, y luego nuestra web, que tenemos que revisar el artículo de no es oro todo lo que reluce. Exacto. Pero lo tenemos como deberes, y luego aquí nuestras redes sociales. Hoy no sé, hoy me apetece ver el partido, pero es que tengo sueño y luego me trago en clase. No sé si podré acompañar. Mejor lo veo mañana por la mañana. Yo lo veré, yo lo veré seguro. ¿A qué horas son hoy? A las 2, 2 y 4 y media. 2 y 4 y media. Yo creo que lo veré mañana por la mañana. Yo creo que lo veré mañana por la mañana también. Yo por la mañana también, sí. yo como comprenderéis, no. Es que hoy hice pleno, ¿eh? Os voy a decir más. Voy a poner primero el de Laker, y si veo que no juega Davis, me pongo a ver el de Denver. No, yo... Porque ya está el resultado. Bueno, yo los veo por orden, porque si no te hacen spoiler. Sí. Vamos a despedirnos, que si no se nos va a ir vale. Sin despedirnos. Nos vemos el lunes, ¿no? El lunes. Y ahí el lunes votamos. No faltéis porque hay que votar. Eso es. Venga, familia. Hasta la próxima. Chao.